bueno, allí, y acá seguimos con un capítulo más de It Is Love, Ruta Sebastián. Así que, sin más, queremos ir a esa maldita aventura de una vez. Creo que no tengo que hacer más ese juego, por eso abrí directamente. Exacto. Ahora nos dan 500 puntos y sacaron el juego. Habíamos quedado en que Lucy, que ahora se llama Lucy la protagonista, no había podido dormir bien porque, bueno, pasó la noche con Sebastián, después todo lo de la foto, que encontró una foto en un libro de Sebastián o algo así, que él estaba con una chica y se hizo la cabeza toda la noche porque, como sabemos, las protagonistas de It Is Love son terriblemente histéricas y acomplejadas e inseguras. Y Drogo se dio cuenta que estuvo con el profesor Jones, obviamente. Y ahora vinimos acá a desayunar un poco tarde y Samantha nos está pelotudeando como hace siempre. Así que bueno, antes de arrancar, no olviden suscribirse, comentar qué les pareció, dejar un me gusta y compartir. Y allá vamos. Oh, ya me decía yo que aún no había tenido el placer de oír a esta. Samantha se ha olido mi punto débil y estaba dispuesta a dejar pasar la ocasión de ponerme en ridículo. Ah, no, dejársela. ¿Qué dice? Para una tía que iba por ahí pregonando a los cuatro vientos que le encanta la vida dura, parece que te pienses que estás en el Club Med. Para una tía que iba por ahí pregonando a los cuatro vientos que le encanta la vida dura, parece que te pienses que estás en el Club Med. No entendí la frase para nada, pero bueno. Abro los ojos de par en par ante su perorata irónica. ¿Está hablando en serio? Ella que se pasa el tiempo jugando a princesas colgadas del brazo de su perrito de turno o a mover las nalgas con su equipo de animadoras. Está fanfarroneando. Solo tiene ganas de pisotearme delante de Sebastián y aprieta donde más duele. A pesar de sus pintas de Barbie, se ha levantado a la hora. Pero bueno, vino cómo está vestida, ya veremos si sigue siendo tan valiente una vez en la jungla. Me retengo y no le contesto. Tengo que reconocer que soy yo quien ha fallado esta mañana, así que mejor no darle bastón para que me dé caña. Samantha se burla abiertamente, pero Sebastián interviene y le cierra el pico con una sola frase. Su tono es frío y no admite réplica. Estoy tranquila, a pesar de que se muestre distante en apariencia, no se olvida, por tanto, de cuidarme y defenderme. Durante nuestra expedición, todos dependemos uno de los otros, así que les aconsejo respetarse mutuamente, si no podéis apreciaros. Samantha me echa una mirada elocuente, pero se mete más de momento. No se mete más. Che, poneme bien la frase, la concha tuya. Comienzo mi desayuno sin gran convicción, porque todos se levantan y empiezan a preparar la salida. Observo a Sebastián. Pone tanto empeño en no mirarme que es casi más sospechoso que sus miradas apasionadas. ¡Qué tarado! Verle tan cerca sin poder tocarle es un suplicio enorme. Sebastián termina su café y deja la mesa mientras llama a Esteban, ocupado en verificar su bolso. Puedo ver en su interior un machete, una cuerda y una linterna. Me tranquiliza, qué sé yo. A pesar de su apariencia amable, Esteban es un auténtico hombre de terreno, con experiencia y sobre todo equipado. No corremos ningún riesgo mientras estemos con él. ¿Todo está listo? Esteban se levanta y hace un saludo militar falsamente ceremonial. Sí, jefe, todo está preparado. Todo debería ir sobre ruedas a partir de este momento. Perfecto. En cuanto a todo el mundo haya recogido su material, podremos partir. Me gustaría que repasáramos la ruta una última vez. ¿Puedes pasarme el mapa? Ambos se inclinan al mismo tiempo sobre el mapa, pero están demasiado lejos para que yo pueda ver cualquier cosa. Me contento así con verles, casi sin reflexionar, cuando de pronto alguien me pone los pies en la tierra de manera más bien bruta. ¿Puedes apartarte un poco? Tengo que verificar mi bolso.
Ante mis ojos como plato, Samantha saca una brújula, un mapa y algo que se parece mucho a una guía de viajes del Perú. No le doy importancia, no me interesa, Samantha. Después de todo, seguramente sea algo banal. Ha debido traerlo para darse importancia. Aún así, no puedo evitar ser curiosa. Me pregunto de qué habla ese libro. Samantha me pilla mirándola y levanta la cabeza resoplando antes de ordenar sus cosas sin decir nada. Parece interesante tu libro. ¿Quién es el autor? Parece casi tan sorprendida como yo a su momento. Es verdad que nunca nos dirigimos la palabra, sino es con agresividad, normalmente. Tal vez haya llegado el momento de cambiar de táctica. Me mira desconfiada y luego se encoge de hombros. Es una guía de la biblioteca del viajero. Unos periodistas, fotógrafos y especialistas han creado un colectivo y publican información sobre los países. Trata de la historia, de los itinerarios más interesantes y también hay algunos consejos muy prácticos. Yo tengo el mismo sobre Corea del Sur. Ah, sí, seguro que nos sacan uno sobre Corea del Norte. No. Salvo si les apetece probar sus prisiones. Samantha me mira seriamente durante unos segundos. ¡Increíble! Creo que acabamos de bromear juntas. Si Sara lo hubiera visto, le habría dado un síncope. Pero algo en mí permanece en alerta. Samantha sigue siendo Samantha. ¿Ella no juega limpio? ¿Quiere otro lugar? No, ella no juega limpio. No voy a confiar en ella. Cuida su actitud conmigo porque sabe que Sebastián no se callará si la pilla nuevamente pisoteándome. Echo un breve vistazo en dirección a nuestro profesor, pero está demasiado concentrado en el mapa. Está escuchando con atención lo que dice su amigo. ¡Basta! ¡Podemos ir a la jungla, maldita sea! Samantha ha debido percatarse porque se dibuja en su cara esa pequeña sonrisa maliciosa que también conozco. No eres muy discreta, dormilona. ¡Chupame huevo! Se burla rompiendo ese breve instante de sosiego. Recoge sus cosas y se dirige hacia Drogo, que está apartado como de costumbre. Se hace menos el valiente que la noche anterior. Sigue atentamente con la mirada a los pasos de Sebastián y Esteban y parece estar espiando su discusión. Y sí, Drogo debe estar escuchando. Me doy cuenta al momento que con sus superpoderes vampíricos seguramente sea capaz de oírles, incluso desde donde se encuentra. Obvio. Llamarle. ¡No! ¡Dios! ¿Cuándo vamos a ir a esa bendita jungla? Bueno, espero que lo hayan disfrutado. A mí me encantó igual, a pesar de todo, porque vemos al guapo de Sebastián, que me encanta. Y nos vemos en el próximo. ¡Los quiero! ¡Bye, bye! Thank you.